mares, valles, ríos, montañas, desiertos, la Pampa. Nuestro país tiene grandes extensiones de territorio y enormes recursos que a lo largo de su corta historia han sido codiciados por otras naciones. Gran Bretaña ha tenido una política permanente a través de dos siglos de invadir y luego proclamar como propios territorios argentinos. ¿Sabemos hoy qué está pasando en el Atlántico Sur? ¿Podemos perder la soberanía sobre millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma continental y del sector antártico argentino? ¿Cuál es la magnitud de los recursos petroleros, mineros, genéticos, de aguas dulces y territoriales que están en juego? En 1990, la Argentina y Gran Bretaña firman el llamado Acuerdo de Madrid, comprometiéndose a cooperar en actividades económicas y a dejar en suspenso la cuestión de la soberanía. Esta decisión congela reclamos históricos y en los hechos allana el camino a Inglaterra para que avance sobre territorio argentino. A partir de entonces, el Reino Unido ha iniciado una nueva invasión, la mayor de la historia, sobre enormes territorios argentinos. Esta avanzada casi no ha tenido difusión en los medios de comunicación, por lo que, sugestivamente, se ha mantenido prácticamente oculta a la opinión pública. Las enormes extensiones marítimas y terrestres de las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur y el sector antártico argentino son territorios nacionales que conforman por su vastedad y riqueza una enorme y codiciada pampa sumergida. Desde siempre se consideró a los mares como un territorio sin dueño, apto para la pesca y para trasladarse de un sitio a otro. Una vez iniciado el siglo XX, comienzan los estudios del subsuelo marítimo. Se intuye que pueden tener grandes reservas de petróleo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza a tomar impulso el nuevo derecho del mar. En 1945, los presidentes Perón y Truman, cada uno por su lado, instalan por primera vez en la historia la idea de la plataforma continental. Cada país con costas es dueño de una franja de mar, incluyendo su lecho y su subsuelo. En 1958, se reconoce internacionalmente el derecho a la plataforma continental de los estados costeros. En 1982, las Naciones Unidas fijan una zona de 200 millas náuticas como económicamente exclusiva del país que las posee, con derechos sobre las aguas, el lecho marino y su subsuelo. Y se prevé que en las siguientes 150 millas se expanden los derechos de esos estados. La idea de soberanía se extiende entonces hasta las 350 millas medidas desde la costa. En 1995, la Argentina ratifica en las Naciones Unidas la Convención de 1982. Paralelamente a estos avances del derecho soberano de los estados costeros, comienza el estudio de las cuencas con sedimentos para el desarrollo de explotaciones en el Mar Ártico, en el Golfo de México, en el Mar del Caribe y en el Mar de la China. En el Atlántico, la República del Brasil ha ido convirtiéndose en uno de los países líderes en la explotación de petróleo. En el año 2005, delimita su mar incluyendo las 350 millas y presenta el informe ante las Naciones Unidas. De este modo, incorpora varios millones de kilómetros cuadrados a su territorio nacional. A principios de la década del 70, Gran Bretaña comienza la exploración y explotación del petróleo del Mar del Norte. 25 años después, esa cuenca se está agotando. Es entonces cuando otorgan permisos de explotación de hidrocarburos en el mar argentino, alrededor de Malvinas. Los analistas consideran que esto es un refugio de recursos naturales, incluso de los que se agotan como el gas y el petróleo. Esos recursos pertenecen en el mar argentino a la Argentina, en la Antártida a la Argentina y Chile y en las Malvinas a la Argentina. En nuestra Sudamérica, hay países con alta tecnología de la exploración y explotación de agua profunda y del tratamiento incluso de petróleos pesados. Habría tanto petróleo como en el Mar Norte de Noruega e Inglaterra. Hay que constituir una petrolera que sea la petrolera de todos los latinoamericanos o sudamericanos. La Argentina es el único país del mundo que mantiene una base científica permanente en la Antártida desde 1904. Es sede de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico,
por unanimidad de todos sus integrantes en reconocimiento a su trayectoria y prestigio. La comunidad antártica que apoya a la Argentina representa el 85% del poder mundial. El sector antártico que la Argentina reivindica históricamente para sí es la zona de mayor perspectiva mundial para la explotación petrolera. Pero además, con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida tiene el 80% de las reservas de agua dulce del planeta. Las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur tienen una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, pero con la proyección de sus territorios marítimos llegan hasta los 2.500.000 kilómetros cuadrados. La Argentina tiene una superficie terrestre de 2.800.000 kilómetros cuadrados, a la que se debe agregar la plataforma continental de otros 2.600.000 kilómetros, medidos hasta las 200 millas. El territorio continental antártico argentino abarca 1 millón de kilómetros cuadrados, a los que se debe añadir la plataforma continental de aproximadamente 1.500.000 kilómetros. Allí está el mayor depósito de agua del planeta Tierra. Allí hay riquezas minerales, todas las que usted puede imaginarse. Allí hay riquezas en el mar. Esa península, que es la península antártica, es argentina. Y además Argentina es sudamericana. Los sudamericanos somos los dueños de la Antártida sudamericana, que es mucho más grande que el sector argentino. Entre la Antártida, nuestra península, y Tierra del Fuego, está la única forma de contactarse real y verdadera entre el Atlántico y el Pacífico. Eso desde el punto de vista geopolítico, de una importancia fundamental. Es la única forma de comunicarse para la patria grande también. En los últimos 20 años, el Reino Unido, desconociendo derechos soberanos de la Argentina, ha avanzado en la apropiación escalonada de estos territorios. En 1987, se adjudica una zona de explotación pesquera exclusiva de 150 millas alrededor de las Islas Malvinas. La superficie apropiada llega a los 214.000 kilómetros cuadrados. En 1991, después de los acuerdos de Madrid, que nada han aportado a nuestro país, el Reino Unido extiende ilegítimamente su soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo a las 200 millas de la costa de Malvinas, sumando de este modo una superficie de 438.000 kilómetros cuadrados. En 1993 extiende su soberanía a las 200 millas de la costa de las Islas Georgias y Sandwich, una superficie adicional de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Y en una nueva fase de expansión, insiste en reclamar como propios territorios de 2 millones de kilómetros adicionales del sector antártico argentino, hasta ahora disputados entre Argentina, Chile y la misma Gran Bretaña. Se trata de la mayor controversia marítima territorial del mundo actual. En el año 2004, por exigencia británica, se incorpora en el proyecto de la Constitución Europea a las Malvinas y Antártida como territorio de ultramar europeo. El gobierno argentino solo efectúa una inconducente protesta de forma. En el año 2008, Gran Bretaña y los habitantes de Malvinas sancionan una nueva constitución, mediante la cual se reparten las riquezas usurpadas a nuestros territorios. El gobierno argentino nuevamente solo protesta de manera tibia y tardía, cuando la Argentina tiene, en el orden jurídico internacional, todas las posibilidades de obtener el reconocimiento satisfactorio de su calidad de dueña de esos territorios. El tema de Malvinas, del Atlántico Sur, de la Antártida, es un tema desconocido para la mayoría de los argentinos. Es un tema rodeado de un gran hermetismo, de un secreto, pareciera un tema reservado para especialistas. Los medios deben informar para poder hacer circular la información que nos permita a todos saber qué está pasando.
Hay información que la Cancillería no nos ha brindado ni brinda al ciudadano en general. Información acerca de acuerdos con el Reino Unido alrededor de este tema. Nosotros estamos muy preocupados en que se considere el Reino Unido como un estado costero, cuando el Reino Unido no tiene ninguna legitimidad para considerarse un estado costero en el Atlántico Sur. Le hemos pedido a la Cancillería una audiencia pública. La Cancillería me ha respondido que considera inconveniente discutir públicamente cuestiones directamente relacionadas con la disputa de la soberanía existente entre la República Argentina y el Reino Unido. Parece que la democracia no alcanza a estos temas tan importantes y trascendentes. Parece que esto sigue siendo y quiere seguir siendo un secreto confidencial cuando está en juego ni más ni menos que cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Estas inmensas superficies, además de sus recursos minerales, pesqueros y genéticos, son de una rica biodiversidad y constituyen una invalorable reserva ecológica que debemos preservar, ya que también son codiciadas para ser destinadas como un inmenso basurero de industrias contaminantes y para experimentaciones muy riesgosas provenientes del hemisferio norte. Se debe cambiar ya la fracasada política de seducción que preanunció la entrega de recursos a Gran Bretaña por una política nacional que defienda nuestros intereses. Se debe derogar el Acuerdo de Madrid de 1990 y dejar de lado negociaciones inconducentes. Es necesario establecer nuevas alianzas y apoyos en América del Sur y en otros países y regiones con intereses convergentes con la posición argentina. El Congreso tiene que debatir y legislar de inmediato para limitar los continuos avances de capitales ingleses en áreas estratégicas de nuestro territorio y economía. La disputa con el Reino Unido se resolverá de acuerdo con nuestra Constitución, el derecho internacional y respetando el modo de vida de los isleños. Este tema es esencial para todos los habitantes del suelo argentino y para las futuras generaciones. Una vez más, nuestra soberanía está en juego y está en nosotros dar todos los pasos necesarios para que esta inmensa pampa sumergida sea reconocida definitivamente como parte del territorio y del patrimonio de todos los argentinos.